voy a trabajar mucho sobre imágenes. Quiero que me interrumpan cada vez que tengan una pregunta. Para mí es más importante eso que ver imágenes y textos. Las imágenes son para observarlas, pero para irles sacando información. Entonces, pues los invito a eso. Va a haber un poquito de contexto histórico de desde cuándo observa el hombre Marte, de cómo desde los años 60 el siguiente gran salto que daremos después de la Luna será Marte. Y pues espero que disfruten sobre todo la parte gráfica de esta presentación. Son imágenes todas que consigue uno en la internet, todas son en sitios de la NASA o dentro de la Wikipedia, referenciadas a sitios de la NASA. Normalmente no van a ver los links de las imágenes, pero ahí están para buscarlas. Las tengo bajadas a menores resoluciones de las que normalmente están. Esas imágenes, si quieren, más tarde hacemos el ejercicio de buscarlas en tamaño grande para que vean la cantidad de detalle que se obtiene a partir de las... de los orbitadores marcianos, detalle de algo así como 15 centímetros por píxel de imagen. Ya, tranquilo, no hay problema, Raúl. Marte. Esto es la imagen más... más publicitada que se ha tomado del planeta Marte visto desde el telescopio espacial. Aquí se pueden apreciar claramente los casquetes polares del planeta Marte y todas estas zonas con diferentes densidades de color. Lo que de entrada se puede deducir de este tipo de imágenes es que estas zonas tienen una geología que es diferente a las de estas zonas, por decir estas zonas que pueden ser más planas. Esto hoy en día está todo fotografiado con láser y esas imágenes con láser están produciendo pues, los modelos en tres dimensiones. Uno puede entrar, y si quieren ahorita entramos, a una aplicación de Google, así como existe Google Earth, existe Google Mars. Y en Google Mars puede uno ver las diferentes elevaciones de las cordilleras marcianas, de los cráteres de impacto y puede apreciar la magnitud del Monte Olimpo. El Monte Olimpo es el sitio en el planeta Marte de mayor elevación y como tal es además la montaña más alta del sistema solar. El Monte Olimpo tiene una altura de 27 kilómetros, es tres veces más alto que el Monte Everest. Si uno considera el Everest desde la base del Océano Índico, el Everest tiene como 14 kilómetros, entonces el Monte Olimpo sería el doble de alto de lo que es el Everest considerado desde el fondo del mar en el Índico. En la Tierra. Ahorita si quieren entramos al final y usamos el Google Map, el Google Mars y verán cómo es de bello Marte visto en tres dimensiones. Voy a poner los límites de la imagen. La imagen es este borde, que es el horizonte marciano, y este es el horizonte generado por la cámara del Opportunity. La panorámica no tiene 360 grados, tiene como 180 grados. Este cráter se llama cráter Victoria. Después les voy a mostrar una foto de qué tan grande es este cráter. Este cráter tiene 7 kilómetros de diámetro. Si uno considera la Tierra o cualquier planeta como un esferoide, es esferoide porque es que compara el diámetro de la Tierra. La Tierra tiene 6.400 kilómetros de radio y el Monte Everest tiene 8 kilómetros de alto. 8 kilómetros en 6.400 es nada, entonces uno podría asumir que es una superficie completamente esférica. Aquí, aunque hay un monte como el Monte Olimpo, que es inmensamente más alto que el Everest, en Marte la orografía es prácticamente una superficie plana, es como una esfera perfecta, que tiene muchísimos cráteres y estos cráteres son generalmente de origen de cráteres de impacto. Eso lo lleva a uno al mismo tipo de definiciones de qué sucedió en la Tierra en etapas primigenias de su desarrollo, lo mismo debe haber sucedido en Marte. Una de las cosas que se exploran en Marte es eso, es qué sucedió con esos cráteres de impacto, porque en Marte, al no haber procesos geológicos tan activos como los que tenemos en la Tierra, son muchísimo mejor preservados los cráteres que los que hay en la Tierra. Eso es motivo de estudio, pero
al desarrollo tecnológico que hoy tenemos, con estos rovers de las misiones a Marte, el Opportunity, el Spirit, los avances son muy pocos. Ahora les muestro cómo ha caminado una nave de esas, es que en 6 años camina 5 kilómetros. Y estamos hablando de un planeta que tiene de volumen la cuarta parte del volumen de la Tierra. Para terminarlo de explorar, vamos a ver que la técnica que se ha usado para explorarlo no es en la superficie, que es la que estamos, usando hoy más para tener evidencia, porque la gran búsqueda es si hay vida en Marte. Pero para poder hacer reconocimiento, lo que hay son naves orbitando alrededor de Marte. Hay dos satélites que se han dedicado a tomarle fotografías en muy alta resolución al planeta Marte para tener absolutamente identificado cada fenómeno orográfico que hay en Marte. Es el de abajo. Bueno. Sígame. Geológica. Es muy antiguo. Acuérdense que todos estos procesos de formación planetaria son por fenómenos de acreción de materia. Y normalmente hay impactos. Así como la Luna se formó de un impacto de un meteorito contra la Tierra que desprendió material de la Tierra y la llevó a la Luna. Eso está probado porque el material de la Luna es basáltico y es el mismo basalto que hay en la Tierra. Cuando el hombre fue a la Luna y trajo muestras de basalto, es el mismo basalto que hay en la Tierra. En Marte debe haber sucedido muy frecuentemente estrellones, por decir algo, impactos de origen meteórico que deben haber deformado la superficie. Ahora, hay una gran investigación hoy, es qué tanta presencia de agua hay en Marte. El agua de Marte de hace 1,000 millones de años, o 500 millones atrás, es la que va a marcar la gran mayoría de las formaciones orográficas que hay, más no una eventualidad de un monte tan alto como el Monte Olimpo. Eso tiene que ser muy antiguo y debe venir del proceso de formación del planeta. El sol. Un atardecer en Marte es igual que un atardecer en la Tierra. Uno ve ponerse el sol. Lo que pasa, y después lo voy a mostrar en otra, es que usualmente en Marte esos atardeceres pueden estar muy viciados de contaminación por viento. Viento levanta unas polvaredas tales que hay momentos donde no se ve el atardecer. Lógicamente la NASA busca las mejores fotografías que toma. Una misión cualquiera de estas en un periodo de un año puede tomar 15,000 fotografías. Las manda a la Tierra y de ahí las que uno ve son las que son, digamos que las más bonitas, las más dicientes. Los fenómenos son iguales. Las correcciones que hacen es para color verdadero. Este es el color que apreciaría uno en el cielo marciano en un atardecer. La atmósfera de Marte es muy tenue, entonces no vamos a tener esos colores rojizos que tenemos en la Tierra. Casi que cuando uno está mirando el horizonte marciano, está mirando directamente al espacio. Nosotros tenemos que mirar hacia el espacio atravesando por las capas de la atmósfera. Por eso en las tardes tenemos atardeceres tan marcados los colores rojizos. En Marte no se ve esto, pero si uno empieza a ver esto, empieza a conocer similitudes con la Tierra y al mismo tiempo a ver cosas que lo hacen diferente el planeta Marte. Visto desde la Tierra con un telescopio de estos de 10 pulgadas, yo puedo tomar fotos en diferentes momentos y lo mejor que veo es esto. Eso es Marte visto desde la Tierra, es un periodo de fotografías de algo así como durante 2 meses siguiéndolo para que queden todas las secuencias de un día marciano. No todas las noches es posible tomar la fotografía. Y no toda la noche vemos el movimiento de Marte, aunque el periodo de rotación de Marte es de 24 horas y unos minutos más o menos similar al de la Tierra. Pero esto es lo mejor que vemos desde la Tierra. Se aprecia esto, el casquete polar del norte. Lo que produce toda esa cantidad de punticos es contaminación lumínica. Por eso de las primeras imágenes que tenía yo es esta imagen del telescopio espacial.
Es mucho más detallada, es mucho más diciente. Esta proyección muestra a Marte tomado en cuatro imágenes y está completa la superficie de Marte. Es como lo estuviéramos viendo por detrás y por delante en una sola imagen. Está completica. Los dos casquetes polares, las zonas más oscuras donde hay mayor elevación, las zonas planas más bajitas, las zonas de color amarilloso. Marte, por eso ha recibido el nombre de planeta rojo, porque es que es rojo. Cuando uno aprecia a Marte a simple vista, se ve rojizo. Quien tiene mucha percepción y conoce algo en astronomía se da cuenta que es de distinto color. Cuando uno mira el cielo tiene que empezar a disfrutar eso. Las ciudades son muy contaminadas hoy en día y no se ven, pero uno puede apreciar estrellas de color amarillo, estrellas de color rojo, estrellas de color blanco azuloso, y el planeta Marte lo ve claramente que es de color rojizo. Esta imagen también es tomada con el telescopio espacial. Se tiran unos cuantos días tomando la imagen para obtener lo mejor en las mejores condiciones. Una cosa importante de este tipo de imágenes, mire, 20 kilómetros por píxel. O sea, un puntico cualquiera de estos son 20 kilómetros. Entonces, si uno estima una marca de estas, que puede ser un cráter de impacto, es inmensamente grande. Si mide 10 píxeles son 200 kilómetros de diámetro. Y han logrado fotografías mucho más detalladas desde naves espaciales cuando se van acercando a Marte de cráteres de la superficie marciana. Todo esto son cráteres de impacto. Miren esta formación. Tiene una resemblanza con el Gran Cañón. Y es un Gran Cañón. Y si usted lo compara, es muchísimo más grande que el Gran Cañón del Colorado. ¿Cuánto tiene esto? Si esto tiene 6.000 kilómetros de diámetro, aquí hay 4.000 kilómetros en esta imagen. ¿Recuerdan a este señor? El que dijo que en Marte había marcianos y que habían canales, que habían hecho canales. Lo que había Schiaparelli era estas formaciones con unas informaciones muy bajitas, con una resolución muy bajita de lo que podían apreciar. Esto, si yo lo viera en un telescopio pequeño, me parece como una raya en la superficie marciana. Y cualquiera podría pensar, es que eso lo hizo alguien. Hay mucho de imaginación en las primeras personas que estudiaron a Marte. Ellos veían las manchas que se aprecian. Digamos que esta fuera una imagen, es mucho más, eso tiene mucha más resolución de lo que ellos apreciaban. Pero ellos apreciaban todas estas marcas. Y esas marcas, ¿qué pueden parecerle? Les pueden parecer simplemente canales hechos por alguien, construidos por, digamos, por humanos, por marcianos. Hoy sabemos que la gran búsqueda en Marte, sí, Marte albergó algún tipo de vida bacteriana. Podemos decir que hubiera vida inteligente en Marte. Miren esto. Fácilmente tiene 800 kilómetros de diámetro. Cualquier imagen de esas lo deja uno impresionado por la resolución, por la geología que hay en Marte. Los geólogos disfrutan a Marte tanto como disfrutaron la Luna hace 40 años. Porque es que ahí están todos los fenómenos erosivos, básicamente, por erosión generada por el viento. Si hubo presencia de agua, tiene que haber dejado su marca. Ahora vamos a ver fotografías más detalladas de zonas muy específicas de Marte. Dígame. Son zonas más altas,
con distinta geología. Voy a describir unos elementos orbitales muy simples de Marte para que empiece uno a ver la magnitud y el tamaño de Marte. Distancia media al Sol, 228 millones de kilómetros, 1.5 unidades astronómicas. Yo acostumbro a dar esto en unos términos que lo aprende uno más rápido, 800 segundos luz. La luz que sale del Sol se tarda 800 segundos en llegar a Marte, a la Tierra se tarda 500. El diámetro de Marte, 6.700 kilómetros, es la mitad del diámetro de la Tierra. Este es más o menos el radio de la Tierra. El año marciano, o sea, un periodo orbital de Marte alrededor del Sol es 687 días. Su día son 24 horas 37 minutos. Y su velocidad orbital, o sea, la velocidad a la que se desplaza alrededor del Sol, es de 24 kilómetros por segundo. Tiene dos lunas conocidas, Fobos y Deimos. Son muy pequeñas. La luna Fobos tiene radio promedio son 11 kilómetros, está a unos 9.000 kilómetros de la superficie de Marte y tiene un periodo de rotación propio de 0.32 días. Como es, esto es lo mejor que conocemos de esa luna, además pues se aprecian sus cráteres de impacto. Al ir cambiando por este periodo de rotación tan rápido, el albedo, o sea la cantidad de luz que refleja, varía. Y la otra, Deimos, es mucho más pequeña, está a 23.000 kilómetros de la superficie de Marte y tiene un periodo de rotación de 1.26 días. Esta gira más lento. Uno podría tender a pensar que estas lunas, más que una luna como la de la Tierra, son asteroides que capturó alguna vez el planeta en su órbita y quedaron fijos. Es conocido desde siempre el movimiento retrógrado de Marte. Si yo miro Marte desde la Tierra, hay un punto en que la órbita marciana, el transcurso del tiempo, comienza a echar reversa. Esto serviría para que Kepler descubriera las leyes de movimiento interplanetario y todas esas cosas. Aquí traje la animación para ver ese movimiento cómo es. Aquí lo estoy viendo de filo, es como si lo veo yo en la noche. Eso es lo que me hace el planeta Marte en la noche, si yo lo miro en el tiempo. Eso es simplemente porque hay un momento en que la órbita de la Tierra se acelera con respecto a su transcurrir, cumpliendo con la segunda ley de Kepler, áreas iguales en tiempos iguales, y lo que pasa en ese momento es que Marte se quedó retrasado con respecto a la Tierra. Cuando los modelos muy antiguos, lo que hacían eran epiciclos, trataban de describir eso, nunca era fácil describir ese movimiento. Con las leyes de Kepler es muy fácil, si yo lo que hago es centrarme en el Sol y mirar los planetas desde el Sol hacia afuera. Pero si yo miro a Marte desde la Tierra, esto es lo que voy a ver. Y miren el tiempo que transcurre en el movimiento retrógrado. Esto es julio, agosto, septiembre, ¿qué? Sí, septiembre y octubre. Y el planeta sigue en su ruta en el cielo. La fascinación del hombre por Marte desde que tiene instrumentos astronómicos ha sido inmensa. Hay un reporte de una ocultación de Marte por el planeta Venus en 1509, que uno la podría reproducir en los software de astronomía. La primera observación real con un instrumento la hizo Galileo, como todas las observaciones astronómicas importantes que cogieron la ciencia en el Renacimiento y le hicieron una cosa tan importante como es. Galileo observa Marte en 1609. Pero mire, aquí hay 200 años, ¿no? 250 años. Hasta que este señor Schiaparelli se pone a observar Marte, tiene un telescopio mucho más grande y describe que esas marcas que él veía, esas sombras que hemos visto, las llama canali. El término que usó él en italiano es canali, canales. Pues la imaginería popular lo volvió eso una cosa hecha por seres que vivían en Marte. Y muchos de los nombres que hoy se usan en las diferentes zonas de Marte
son desde esa época. Schiaparelli le puso nombre a todo esto y esos nombres se siguen utilizando hoy en día. Este señor, Percival Lowell, decidió inventarse los marcianos y los puso en novelas. Y con las observaciones que él hacía, describía esto, un poquito influenciado por esto que él ya conocía, ¿no? Parecen más dibujos de un pre-Picasso, pero mire, era cómo es de notorio, esto ya lo vimos, ¿no? Ese gran cañón que cruza Marte de un lado a otro, mire cómo lo percibía Percival Lowell. Un importante astrónomo que se llamaba Flammarion, a comienzos del siglo pasado, con un gran telescopio de su momento, él no puede escribir, no tiene información suficiente para decir, es que esos son canales. Entonces, esto comienza a ser reevaluado, 40 años. Marte, en realidad, se volvió importante para la ciencia a partir de los años 60. Digamos que hay tres generaciones de naves espaciales a Marte, del año 60 al 80 que se comienzan a hacer los primeros viajes de exploración marciana, del 80 al 2000 aquí vienen las naves Vikingo que aterrizaron en la superficie marciana y hoy en día que lo tenemos completamente descrito y estudiado. ¿Y qué viene a futuro? Básicamente lo que se espera a futuro es que el hombre llegue a Marte en 20 años. Fuimos a la Luna en menos de 10 años, cuando la decisión política de ir a la Luna es vamos a ir allá. El día que tomemos la decisión de vamos a ir a Marte, en 20 años debemos estar llegando a Marte. No nos toca a nosotros, nos toca a nuestros hijos. Lo que se ha conseguido con las misiones marcianas es entender la historia de Marte, los procesos geológicos a gran escala de Marte y a gran escala planetaria. La información que hoy tenemos nos permite describir fenómenos para todo el sistema solar y un posible destino de la Tierra. ¿Qué pasa si el efecto invernadero llega a ser tan grande que acabamos con el agua existente en la Tierra? ¿Terminamos en una superficie como la superficie marciana? Complicado. Cosas que tienen las misiones a Marte. Es una cosa difícil. 2/3 de las misiones que han enviado a Marte han fallado. Pero las otras 1/3 de las misiones, las que han sido exitosas, nos han dado muchísima información. Esa dificultad lo que nos pone a pensar es cuál es el tremendo esfuerzo que tenemos que hacer para poner gente en Marte algún día. Acuérdense que para ir a Marte la ventana es cada 2 años. O sea, no podemos salir sino cuando Marte está cerca al perihelio y que está cerquita a la Tierra, cada 2 años. Antes no podemos irnos. Si hubiera manera de regresar de Marte a la Tierra, tienen que esperar otros 2 años. Entonces, cualquier misión a Marte fácilmente son 5 años. ¿Cómo vamos a hacer para sobrevivir? ¿Qué tipo de tripulación? ¿Qué tipo de cohete? ¿Qué tipo de alimentación? ¿De dónde vamos a obtener oxígeno? ¿De dónde van a tener alimentación? ¿Es posible que esas personas sean una tripulación solamente masculina, solamente femenina, una tripulación mixta? Son muchas preguntas. ¿Qué pasa si usted se enferma en un viaje a Marte? Pues tienen que hacerle una cirugía. ¿O es más fácil coger y decirle, mi querido amigo, hasta luego, pájese? La primera etapa de la exploración marciana arranca con vuelos de los rusos, una serie que se llamaba Marsnik, se llama en ruso, en 1960, y esta ni siquiera puede salir de la órbita terrestre. La segunda, unos 6 meses después, también falla. La primera que tiene algún éxito relativo es la Mariner 4 de los gringos. Pasa sobre Marte y toma las primeras fotografías que tenemos de la superficie marciana. La resolución es muy bajita. Para los estándares de hoy es muy pobre. En ese momento les permitía imaginar más que describir fenómenos. En el Mariner 9, analizando la atmósfera, ya llevan espectrógrafos, hay evidencia de que debe haber habido agua en la superficie de Marte. Y quizás la más exitosa de todas, yo lo digo porque la viví, muchos de ustedes ni siquiera la vivieron, que fue la misión
Vikingo 1 y 2. Eso en ese momento fue el siguiente gran saldo. Habíamos visto al hombre llegar a la luna, lo vimos llegar con naves a Marte. Esta misión Vikingo era estática y lo que iba era tomar muestras del suelo marciano. Tenía una cuchara gran que lo que hacía era enterrarse a como 1.50 m de estas patas de la nave y llevaba esas muestras adentro de la nave a calcinarlas a ver si había material biológico que emitiera el carbono y pudieran detectar vida, la cual nunca encontró. Pero digamos que abrió el camino a todas las misiones posteriores, y hoy en día las misiones a Marte se hacen de dos maneras, una orbitando a Marte y otra poniendo unos robots que van caminando por la superficie marciana. La segunda etapa de la exploración marciana viene con, sobre todo con esta misión. La Phobos rusa, datos atmosféricos, no pudo llegar, se supone que iba a aterrizar, pero no pudieron. Después viene la Mars Observer, que también se estrella. Y esta, que es quizás la más importante en términos de la información que hemos obtenido a hoy, de las imágenes de Marte. Marte está absolutamente fotografiado a resolución de 15 centímetros. El Mars Pathfinder, que es el que pone el primer carrito que camina sobre la superficie marciana, ahorita lo vamos a ver en detalle, una japonesa que no pudieron entrar, esta que también les falla a los gringos, es más la cantidad de fallos que las que han servido. Y las que tenemos hoy en día, la Odyssey, la Mars Express, que esta lleva un carro para aterrizar en Marte, el cual se estrella y no lo han podido encontrar, cosa extraña. La resolución que tienen con el Mars Global Surveyor es altísima y el Beagle no lo han podido encontrar. Si se desbarató, se desbarató en pedacitos tan pequeños que no lo encuentran. Estas dos que son las más conocidas hoy en día, la Opportunity y el Spirit, que llevan 6 años funcionando. Rosetta de la Agencia Espacial Europea pasa por encima de Marte, toma fotografías y sigue en su viaje. Y la Phoenix, que está operacional y vamos a describirla con más detalle ahorita. Estas son las que vienen. La Phobos Grunt va a ser completa. Orbitador, nave, y se supone que debe tomar muestras de Phobos y reenviarlas a la Tierra. Para el 2018 quieren hacer esta, que se llama Mars Sample Return Mission. Esta se supone que va a ir a Marte y va a traer muestras marcianas. Eso está programado, pero no se sabe para cuánto, aunque dicen que para el 2018. ExoMars para el 2017. Aquí se nota la cooperación, ya no es los rusos contra los gringos, contra los japoneses. Ahora es la Agencia Espacial Europea que hace las máquinas, los gringos se encargan de poner el cohete. Esto es una nueva visión de cómo de conquistarse el espacio. Ya no es un país, es una nación, no es una nación, es un planeta entero dedicado a conquistar el espacio. Voy a revisar las más importantes misiones históricas a Marte. Vikingo. Miren el tamaño de la nave Vikingo. Es, digamos, ocupa este espacio que estoy yo parado. Y funciona un poquito lo mismo que como funciona la nave Tranquilidad cuando aterriza en la Luna. Usa cohetes para frenar la caída, tiene unas patas que lo mantienen sobre la superficie marciana, porque no saben, estos elementos tienen gatos que se pueden retraer porque necesitan dejarla completamente horizontal. Es la tecnología que se usaba en ese entonces, actualizada de lo que fue a la Luna, con unas antenas de alta ganancia, con un brazo robótico. Lo más importante en este caso era el brazo robótico. Estas eran las cámaras, estas eran cámaras de 360 grados y tomaban franjas verticales y la imagen la iban construyendo de a poquitos. Esto es un aparato grande, pesa del orden de 800 kilos y
allá estuvo y allá lo vimos llegar. Iban a buscar vida, la cual no encontraron. Este es el brazo robótico del vikingo enterrándose en el suelo marciano para tomar las muestras. Y estas eran las imágenes que se tenían en ese entonces. Estas imágenes tuvieron muchos procesos de adecuación de color. La primera grupo de imágenes que llegaron en la NASA las procesaron como si fueran de ambiente terrestre, entonces el cielo era completamente azul. Eso tuvieron que corregirlo, es una de esas pifias que se meten los científicos muchas veces, que deciden calibrar los equipos a su conveniencia y no a lo que debe esperarse. Yo recuerdo mucho cuando me tocó ver esto. Nos llegaban esas fotos por el periódico, 2-3 días de demora, y algunas veces la ponían en color, y eso para uno era maravilloso, ¿no? Era indescriptible para uno. Esta sí que es importante. Son casi 10 años de exploración marciana en una misma nave, con 5 equipos. Una cámara que describe toda la superficie marciana, un altímetro de láser. Hoy en Marte está descrito metro a metro en elevación. Unos espectrómetros para medir cómo la emisión térmica de Marte. Unos magnetómetros que están dedicados a ver cómo es el campo magnético de Marte. Equipos de efecto Doppler para ver cómo es que hay vibración de Marte, a ver si hay actividad geológica aún. Y pues todo lo que necesitan. Siguen soñando, ¿no? ¿Qué tal que de pronto hay alguien que esté transmitiendo? Pues pongámosle un juguete que nos permita detectar que hay alguien transmitiendo algún tipo de señal, digamos, inteligente en Marte. Los científicos sueñan muchas veces. Canales, en Marte hay canales. Quien conoce de geología, conoce este tipo de flujos. Material que estaba aquí se ha venido escurriendo y se va regando en zonas más bajas. ¿Puede ser generado por agua? Es muy difícil decirlo. Por eso algunas de las funciones que tiene el Spirit y es tratar de meterse en estos cráteres a ver si el origen de estos desgastes es por agua. En Marte la atmósfera, la presión atmosférica es muy pequeña. El agua se evapora inmediatamente. La atmósfera en Marte, digamos que no hay una atmósfera respirable. Al no haber eso, es muy difícil que estas condiciones las haya producido agua que corriera. Pero pueden ser flujos de lodos. Puede ser, y es otra posible explicación, fenómenos de erosión eólica, la cual sí hay muchísimo en Marte. En Marte hay viento, y hay viento muy fuerte. Y el viento produce desgaste eólico. Los polos marcianos, no ha habido una misión que vaya a los polos marcianos aún. Estamos, digamos, llegando hacia los polos marcianos. Los polos marcianos, se conoce que hay hielo y puede haber actividad geológica glacial. Lo que pasa es que las actividades geológicas de tipo glacial son muy lentas, a no ser de que estemos en procesos de como calentamiento global que tenemos en otros casos glaciales, y los vemos cómo van fluyendo y van disminuyendo y van recogiéndose. En Marte no se está dando eso. Entonces, si hay fenómenos geológicos, son muy lentos y en 10 años no es posible ver evidencia. Lo que sí hay evidencia es que en este tipo de cráteres hay movimiento, y en 4 o 5 años se aprecia movimiento. Pero a nivel de los polos todavía no la han descrito. Miren la resolución. Miren la rueda, las huellas del lander. Miren las ruedas de los carritos en Marte, vistos desde una nave en órbita del planeta Marte. Ahorita vamos a ver el tamaño de esto. Este carro no es más grande que ese robot que tienen ahí. Las llantas son de este diámetro. Miren las huellas. Eso es mucha resolución.
Aquí cayó. Aquí quedó el paracaídas, aunque lo frenen. Hay unas. De aquí a acá se tardan como 6 meses dando el camino. Pero miren las huellas. Y mírenla. ¿Increíble? Sí, a mí me parece increíble. Miren el tamaño. Es el Pathfinder. Uno de los primeros usos grandes que tuvo la internet hace 10 años fue transmitir en el momento, en tiempo real, en el momento en que iban bajando las imágenes a la NASA sin proceso, tal como las iban llegando los archivos a la NASA, los iban subiendo a la internet. Hace 10 años veíamos esto en la internet. No, las imágenes que producía esta máquina. Esto pesa 15 kilos, es de tamaño de un horno microondas. Tenía cosas muy interesantes. El Pathfinder, lo más importante que desarrollaron con el Pathfinder fue el sistema de aterrizaje en la Luna. Esto funcionaba con los airbags. Yo no sé si alguien recuerda cómo es la caída de esta nave en la Luna. En Marte. Cuando está cayendo a Marte, cuando se abren los paracaídas, se abren unas bolsas que encierran esta nave. Mire cómo esta nave es como una pirámide. Esta lámina cierra aquí, esta lámina aquí, queda encerradita. Pero eso no se puede estrellar. Entonces tienen unos airbags que les desarrollan para eso, que es, haga cuenta, botarla encima de Marte y póngala a rodar, que algún día queda quieta y no le pasó nada. Y la otra cosa que aseguran con esos airbags es que a medida que va girando tiende a quedar en la posición que es. O sea, que esta superficie queda en la parte de abajo para que este Mars Pathfinder pueda salir y caminar sobre la superficie de Marte. Porque si esto queda al revés, tienen un problema. Eso es como tirar una piedra en un lago y caer en donde debe caer. Pero es que ese lago es el espacio y estamos hablando de 130 millones de kilómetros. A 130 millones de kilómetros botamos una piedra y allá cayó. Y salió a caminar y nos transmitió a la Tierra. Interesante. Se llaman rovers, que quiere decir Robotic Exploration Vehicles. Estos carros son robots mandados desde Tierra. Acuérdense que una señal que vaya y vuelva a Marte se tarda 26 minutos en un comando. Entonces, no solamente la parte de robótica, sino la parte de control. Al final tengo una diapositiva. Uno piensa que eso son unas megacomputadoras. No, van a usar las cosas que uno no se imagina. Utilizan procesadores RISC 6000. Que hoy en día están superados por muchísimas otros procesadores electrónicos, y eso es lo que usan estas máquinas, todas estas máquinas. ¿Por qué? Porque esos procesadores están probados que no sufren efectos de radiación cósmica que pueda quemar un transistor y dañar el procesador. Miren una cosa, cuando él viaja, va doblado, va recogido. Cuando camina en la superficie de Marte, él se levanta. ¿Qué se usaba para lanzarlo? Un cohete tipo Delta. Y esta es la rampa de salida. Uno piensa que esto es muy grande. Estas piedras miden 50 centímetros de diámetro, un metro. El recorrido que hizo el Pathfinder no es más grande que este recinto. ¿Qué hacía él? Él lo que llevaba era un espectrógrafo de masas y era como un capuchón que tenía en la punta. Y lo que hacían con el Pathfinder era pegarlo a la roca y salía un bracito pequeño, no muy grande, y se pegaba a la roca y empezaban a tomar espectrografía de masa. O sea, empezaban a mirar qué es eso. Y a eso iba, no más. Siete años después decidimos de verdad irnos con todo. Van a caracterizar las rocas, van a mirar qué procesos generaron esas rocas, si son geotérmicos, si son procesos de sedimentación, si existen carbonatos de hierro. La presencia de carbonatos se da cuando hay agua. Si no hay agua, o sea, para tener un...
Esto, cuando hay carbonatos, hay hidrógeno y hay oxígeno, hay agua. Era una apuesta grande, no la han podido encontrar vida. No me voy a meter mucho con eso. Los que conocen de exploración marciana saben que en la Tierra, en el Polo Sur, descubrieron unos meteoritos de origen marciano con unas formaciones que podrían asimilarse a bacterias, aunque eso fue muy discutido. No me voy a meter en eso. Estas dos naves recibieron estos nombres, Spirit, Opportunity. Eran mucho más grandes, mucho más inteligentes, mucho más hábiles para caminar. Este sistema de transmisión y de rodamiento sobre la superficie es mejor, es más eficiente, se voltea menos que la otra, no se traba, y a pesar de esto sufrieron problemas. Estas naves estaban diseñadas para misiones de 6 meses. Terminaron caminando sobre la superficie de Marte del orden de 1600 días, 5 años y medio. Una de ellas sufrió un daño en una rueda, tuvieron que darle la vuelta y mandarla a caminar en reversa, de ahí para adelante. ¿Por qué se trabó? Básicamente por el polvo que iba levantando, dañó los rodamientos. Como toda misión tiene su parche. Mire el tipo de operaciones que tienen que hacer para dirigir donde quieren. ¿Cómo lo geoposicionan esto? ¿Cómo saben o marsoposicionan? ¿Cómo envían la información de Marte? ¿En qué punto está la nave? ¿En qué posición está cada una de las ruedas? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? Todo eso es un proceso muy complejo de desarrollo tecnológico. Adiós. Aquí, miren cómo es la operación. Él lo bajan acá. Él se abre y mire lo que empiezan a darle vueltas para orientarlo. Para después comenzar a recorrer esto. Este cráter es pequeño. Este paracaídas tiene. Esto debe tener 1 metro de diámetro. Es como botar un carrito en la playa. Pero comienzan a desarrollar toda la parte de imágenes. Buscando horizonte, buscando. Lástima que aquí se pierde porque hay mucho brillo. Esto tiene muchísimo detalle. Si quieren, ahora lo miramos con más detenimiento aquí en las imágenes del computador. Esto que hay aquí no es una roca marciana, es un meteorito. De tipo de hierro, muy similar a los meteoritos que encontramos en la Tierra. Y si uno mira esto, estas formaciones, hay desgaste geológico. Pero aquí se ven capas de sedimentación. O sea, los procesos geológicos de Marte deben ser similares a los de la Tierra. Esta sí es una panorámica de 360 grados. Estas fotos están en resoluciones altísimas. Son archivos de 10 megas. No le caben a la pantalla. Son para mirarlos con detenimiento es bien chévere. Visión es mucho más grande. Miren esto. Un remolino. Esos remolinos se dan frecuentemente en Marte. Y esos remolinos a la larga salvaron las misiones Spirit y Opportunity. Spirit y Opportunity estaban en un ambiente relativamente lleno de polvo. Y los paneles solares de las dos comenzaron a llenarse de polvo. Y entre más polvo les caía, menos funcionaban, menos recargaban las baterías. Y si... el planeta además se está alejando cada vez más del Sol en su órbita, la intensidad de radiación solar era menor. Para sorpresa de los técnicos de la NASA, este tipo de eventos un día cogió, pasó tanto viento que limpió los paneles solares y volvieron a funcionar, cosa que no esperaban. La ciencia a veces depende de la suerte. ...1500 días... 15 kilómetros. ¿Un metro diario? Hay cosas que se demoran. En algunas exploraciones de estos bordes, de estos cráteres, gastan varios días. Cada puntico es una toma de muestra.
Cuando encuentran, aquí hay una colina, estos procesos de subir colinas, que a la larga son pequeños cerritos de 100 metros de diferencia, son complicadísimos. Tienen que mirarlo, tienen que imaginarse la ruta. Como tienen las imágenes de satélite en tres dimensiones, entonces empiezan a aproximar la mejor ruta para que no vayan a encontrar con una roca que no puedan superar y cosas de eso. Es bien complejo. Una misión para 90 días se volvió en 1500 días. Eso sí es un logro. Miren, huellas de los carritos. Miren el detalle. Casi que ve la forma uno de él. Aquí era cuando estaba lleno de polvo. Los paneles solares normalmente son de color azuloso. Aquí ya se estaban dando por muertos. Apaguen eso, vámonos. Estas naves tienen además en el brazo una cámara para mirar el entorno alrededor. O sea, la camarita está arriba y mira hacia abajo para ver qué es lo que está pasando. O sea, cada movimiento de esos, eso no es al azar, eso es programado, eso es chequeado, eso es decidido para dónde lo movemos, izquierda, derecha, adelante, atrás, cuántos centímetros y todo eso. Astronomía desde Marte. Fobos y Deimos, vistos por el Spirit, tomado en la noche. O sea, si tengo las baterías cargadas, usémoslas. Mire el tránsito de las dos lunas. Por enfrente del espacio visual de él. De la Tierra vista desde Marte. Eso lo amplían un poquito el detalle y ven simplemente un punto. Lógicamente estos aparatos no tienen un telescopio. Tienen un telescopio para producir una imagen más grande de la Tierra. Pero hasta en eso piensan cuando diseñan una misión de esta. Vamos a hacer astronomía. El Opportunity es básicamente el mismo proceso. 1500 días. Mire el objetivo, llegar a un cráter grande. Vea, le hicieron visita a sus amigos. Allá estaban, pues pasemos por donde estaban antes. En términos científicos, ¿qué van a buscar estas naves en los análisis que hacen de las rocas? Si los fenómenos de formación son de esto, tipo precipitación, implica presencia de agua. Si hay evaporación, si hubo sedimentación, es que hubo agua. Tienen que mirar todo eso. ¿Por qué hacen eso? Porque nosotros hemos definido todo este tipo de procesos de formación rocosa. Entonces lo que van a mirar es si esas rocas son de la misma naturaleza que en la Tierra. Si hay cementación o si hubo actividad hidrotérmica. Probablemente esto puede existir en el interior de Marte aún. Y además se utilizan para calibrar estas naves. Las imágenes que toman desde el Global Surveyor tienen que calibrarlas. ¿Cómo las calibran? Usando lo que toman en Tierra. Describiendo el tipo de formación que hay en Tierra para decirle a la imagen, mire, cuando encuentre una cosa de una opacidad tal o de un brillo tal, corresponde a tal material que es el que usted está viendo. Para eso se usan estas naves. O sea, para sacar cada vez más información, más detallada. Les decía hace rato, miren las condiciones cómo pueden variar en un mismo día. De un cielo, digamos, traslúcido a un cielo completamente opaco. Aquí no le entra luz a las naves, la nave tienen que pararla. Qué bonito. En blanco y negro, aunque uno no lo crea, hay muchísimo detalle. Que a veces el color se pierde. Mire la huella. En color no se vería. Miren las huellas, aquí están las huellas, aquí está el sitio de aterrizaje. Perdón, aquí está el sitio de aterrizaje, lo desplazan aquí, lo llevan a este borde, lo suben, miren las huellas y miren dónde va caminando. Eso dentro de esta foto es este poquito.
Y el objetivo es salir de aquí y venir acá. 15 kilómetros nomás. 15 kilómetros de aquí a Chía. Esta es la actual. No duró sino 6 meses. Vamos a buscar si hay agua. La búsqueda de agua sigue siendo la gran incógnita acerca de Marte. Miren el tamaño de la nave. Esta volvieron al principio una nave estática que aterriza con cohetes. Usa estos paneles solares que se abren como paraguas. Esto es simplemente una gráfica generada a decir esto va a aterrizar así. Pero la nave Phoenix es la que va a encontrar la presencia de hielo en la superficie marciana. Aquí tengo una imagen donde las están comparando todas. Miren el Pathfinder. Es como un microondas, 65 centímetros de largo y pesa 11 kilos. Los rovers, el Spirit y el Opportunity, ya son de un metro, son media mesa de esto. Pesan 170 kilos. 400 kilos. Miren lo que aspiran a poner en 2 años en Marte. Esto ya es un camión de científicos, esto es un laboratorio completo. Cada vez son más grandes, cada vez necesitan ruedas más grandes. Las ruedas más grandes permiten que no se tranquen. Esa nave está parqueada aquí. Están apuntándole a los polos marcianos. Mírenla con los paneles abiertos. Importante de esta misión es esto. Tiene una cuchara parecida a la que usaban en el vikingo, porque es estática. Y esa zona donde la pusieron, digamos que lo que han visto es que es más o menos lo mismo. No hay ninguna cosa en especial, ni una roca sobresaliente, ni nada. Digamos que es como si fuera un gran desierto, todo parejo. Pues vamos a ver qué hay. Mandan la primera palada. Y aquí hay un detalle. Miren esto. Aquí hay cuatro cositas, como unos cubitos de hielo. 4 días más tarde no están. La única explicación para que esto suceda así es que esto se sublimó. Esto se volvió vapor de agua y desapareció. Si esto es hielo, se desaparece por sublimación. ¿Por qué? Porque en la condición que se dio es que la temperatura subió a 0 grados. En ese momento se puede la sublimación de esos cubos de hielo, se volvieron vapor de agua. Los espectrómetros después les dicen, hay vapor de agua. No les queda otra explicación posible que esto sea hielo. Esto es lo que sabemos hoy en día. Yo creo que una próxima misión debe llegar a los polos marcianos y ponerse a investigar otras cosas. Es un tipo de exploración distinta, porque es que siempre hemos hecho exploración en roca, no hemos hecho exploración en hielos. Y las condiciones de las capas de hielo son diferentes. Pero si hubiera vía bacteriana, es probable que en los hielos de las capas marcianas estuviera involucrada. ¿Por qué piensan que esas cosas se dan? Mire, si miran a más distancia, empiezan a aparecer estas formaciones. ¿Sí ven que son como parches? Esto mismo se da en las regiones cercanas al polo. Aquí hay hielos, aquí hay agua. ¿Qué formó esto? Y miren que es el mismo tipo de patrón. Un poquito para los que son gomosos de la parte tecnológica. Mire, estas naves no son la gran potencia en cómputo. No son computadores dedicados, pero no son los megacomputadores. Son procesadores IBM. Son procesadores RISC 6000. Aquí hay unos datos que pueden ser interesantes. Mire la velocidad de los relojes. 33 megahercios. Un XT hacía más que esto. 35 MIPS, eso no es nada, es un computador de juguete. Pero controla una nave espacial que está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Hace todas las operaciones necesarias, la pueden reprogramar desde Tierra. ¿Por qué las usan?
porque están probadas que no se afectan por radiación. Eso es lo que les importa. Yo podría generar una máquina de esas con un procesador Pentium de no sé qué vaina, o con un quad core, con cualquier vaina rara, pero no está probado que vaya a resistir las extremas condiciones que van a afrontar una nave de esas, en especial los problemas que genere la radiación cósmica. Eso se usa para todo, maneja para las telecomunicaciones de la nave, manejan los motores, los sensores, absolutamente todo. Si quieren, trabajamos un poquito sobre los links que hay de esto. Mire, esto está todo en la internet. Yo no me estoy inventando aquí nada, no estoy sacando nada, pero le estoy dándole un poquito de contexto. La NASA tiene un sitio propio para Marte, del Jet Propulsion Laboratory. Aquí hay links a todo lo que quiera. Cada una de estas misiones está descrita. Los equipos, los problemas, los desarrollos que tuvieron que cambiarle a los cohetes, por qué los lanzaron, en qué momento los lanzaron, cómo no. Voy a ver si podemos entrar, que no sé si lo tengan aquí instalado, el Google Maps. El Google Maps, pero el Google Mars. El Google Mars, uno empieza a navegar, igual que navega en el Google Earth, sobre la superficie marciana. Si me quieren acompañar un momentico a eso, lo hacemos. Si no, pues no tengo más tema de Marte para contarles, un poquito invitarlos a que toda esa información está disponible. Quienes estén interesados en estudiar a Marte, ahí no se imaginan cuánta información hoy para no solamente verla, sino disfrutarla o generar estudios, tesis. Gente con conocimiento de geología puede coger todas esas imágenes hoy y empezar a mirar. En los próximos 20 años vamos a tener, no sé, 10 veces más información, 10 veces más información detallada. Yo creo que hoy hay gente que está escogiendo en dónde vamos a aterrizar la primera nave humana que vaya a Marte. Eso era lo que quería contarles un poquito de cómo son las misiones a Marte, de qué son las dificultades que tienen, cómo ha sido un proceso de, ya por decir algo, 50 años. Nuestro planeta vecino, nuestro próximo destino como misión espacial de la humanidad. Ojalá la política no siga interponiéndose, porque preferimos gastarnos la plata en guerras que en cohetes. Y eso era todo. Muchas gracias.